Buenas tardes y bienvenidos a la Hora del Transporte y la Seguridad Vial. Hoy estamos domingo 9 de diciembre del 2012, en el año de la Integración Nacional y el reconocimiento de nuestra diversidad. El programa que nos convoca esta tarde va a ser de vital importancia, sobre todo para ustedes, porque esta semana se ha aprobado el Plan Regulador de Rutas y es justamente una herramienta de gestión que nosotros hace mucho tiempo hemos estado tratando de impulsar para que las autoridades justamente lleguen a este horizonte. El horizonte, el rumbo, el punto culminante de este plan regulador de rutas era la aprobación que ha sido esta semana en Consejo Municipal. Nos parece extraordinario, estamos bastante satisfechos, pero hay que hacer el estudio realmente si este plan regulador de rutas se presta a las condiciones que necesita una reforma en el transporte. Nosotros lo hemos visto por conveniente a través de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito del Perú, que esta herramienta técnica va a servir para poder reducir los accidentes de tránsito, porque va a permitir de alguna manera ordenar el caos en el transporte, el caos vehicular, ordenar de mejor manera, obviamente haciendo una determinación cuantitativa del número de vehículos que necesita el transporte sobre la oferta y la demanda de viajes necesarios en nuestra ciudad. Para eso, el día de hoy hemos invitado al señor Estanislao Alegre, presidente de la Asociación de Transportistas Urbanos, uno de los principales actores de este plan regulador de rutas, para ver si realmente ellos están conformes, cuál es la perspectiva dentro del gremio de transportistas, si van a cumplir con los requerimientos que establece el Decreto Supremo 017-2009 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre la prestación del servicio de transporte urbano en ciudades como la nuestra. Muy bien, sin más preámbulos entonces, queremos saludarlos a nombre del equipo de prensa de la Hora del Transporte y la Seguridad Vial para darles la bienvenida. Hoy el programa promete mucho y con vuestra participación va a ser mucho más dinámico a través del 26-26-30, línea conectada en este momento para recibir todas las opiniones respecto al transporte, el deficiente sistema de transporte y si para muchos de repente no es tan deficiente o hay algunos problemas, lo pueden hacer llegar a través del 26-26-30. Vamos rápidamente con los titulares, con lo que tenemos preparado para esta tarde. Titulares en la Hora del Transporte y la Seguridad Vial. Hoy en la Hora del Transporte y la Seguridad Vial se aprobó por unanimidad el Plan Regulador de Rutas del Transporte Urbano e Interurbano del Cusco. La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones viene ejecutando obras de infraestructura en varias provincias de la región. Vehículos nuevos, buses M3 de transporte urbano, protagonizan accidentes de tránsito en nuestra ciudad. Ante el incremento de accidentes viales, la División de Tránsito de la Policía Nacional esta semana participó de una campaña de sensibilización de accidentes de tránsito. El primer diplomado de transporte y seguridad vial se iniciará este 19 de enero. Las inscripciones están abiertas en la Cámara de Comercio del Cusco. Además, en nuestra entrevista central, el dirigente de transportista del Cusco, Estanislao Alegre, nos habla del recientemente aprobado Plan Regulador de Rutas en el Cusco. Esto y más, hoy en la Hora del Transporte y la Seguridad Vial. Aquí se inicia nuestro recorrido.
Muy bien, ¿sabían ustedes que tenemos algo más de medio millón de viajes? Para ser exactos, tenemos 619.200 viajes, según este plan regulador de rutas, en toda la ciudad. Esto permite de alguna manera pensar, obviamente planificar de mejor manera nuestro transporte. Si bien es cierto, nosotros, como lo manifiesta el consultor, aún no podemos tener no podemos soñar, digamos, en un sistema integral de transporte, ¿no? Que se podría prestar un servicio como el caso del Mistibus en Arequipa o como el Metropolitano en Lima, pero haciendo nuestras estadísticas con respecto a una planificación en 10 años, claro que sí lo podemos hacer. Entonces también faltaría criterios técnicos para poder planificar de mejor manera nuestro transporte con un horizonte en 50 años, por lo menos, para poder establecer justamente las bases de un transporte mucho más humano. Por otro lado, ¿sabía usted también que solamente se le da un tiempo de un año para que las unidades de transporte, llamados combis o L5, estas combis, puedan circular? Luego de la licitación de rutas, luego de un año, tendrán que migrar a buses de las categorías M3, buses de mayor capacidad. Entonces, hay algo bastante interesante, ya no más combis en la ciudad del Cusco con este proceso de selección vía licitación de rutas. Vamos a una breve pausa comercial. Todas las llamadas telefónicas que quieran ingresar para hacer los comentarios lo pueden hacer al 262630. Pausa comercial. Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur te brinda cursos de profesionalización para obtener tu licencia nueva, como también de las categorías A2A, A2B, A3A, A3B y A3C. Además, recategorización y revalidación para todas las categorías. Curso anual Tolerancia Cero y curso de sensibilización del infractor para conductores sancionados. Contamos con el primer circuito internacional de manejo, exclusivo para todas las categorías. Unidades vehiculares propias que garantizan tu aprendizaje y desempeño en la conducción profesional. Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur. Urbanización Constancia, A12-B, detrás del paradero Amauta, Huanchac. Teléfono 256416. Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Prolongación de la Avenida Cusco sin número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Farenet, revisiones técnicas vehiculares, llegó a la ciudad imperial del Cusco. Obtenga su revisión técnica en 30 minutos, no espere más. Estamos ubicados en la avenida La Cultura, a una cuadra de Maestro, paradero Tingo. Farenet, revisiones técnicas, también en el Cusco, evite la multa. Atención transportistas. Gran campaña de descuentos y facilidades de pago por multas e infracciones de tránsito. Aproveche esta campaña de la Municipalidad Provincial de Cusco, que por Ordenanza 026 dispone que este beneficio sea a partir de la fecha por muy poco tiempo. Amigo conductor, acójase a esta campaña, evite sanciones posteriores y la cobranza coactiva. Es un mensaje de la Municipalidad Provincial de Cusco. Señor transportista, acójase a esta gran campaña por multas e infracciones de tránsito.
La Universidad Líder Peruana y la empresa especializada en seguridad vial Transportando organizan el primer diplomado de transporte y seguridad vial. No te pierdas esta gran oportunidad y sé parte de la solución del transporte con el primer diplomado de transporte y seguridad vial. Informes e inscripciones. Cámara de Comercio del Cusco. Girón Julio Cetello, C11, Urbanización Santa Mónica. Teléfono 310822. Celular 984-672661. RPM asterisco 27-8666. Primer diplomado de transporte y seguridad vial. Muy bien, nosotros continuamos con la obra del transporte y la seguridad vial y los últimos accidentes de tránsito que se han registrado en nuestra ciudad justamente es como imprudencia de algunos malos conductores del transporte urbano. Si bien es cierto, sabemos que hay ya unidades de categoría SM3, o sea, los buses nuevos con dos puertas, con todos los requerimientos para este proceso de selección vía licitación de rutas, pero también estamos viendo que no se ha cambiado el tema humano. Los conductores siguen siendo los mismos. Los cobradores no han cambiado de actitud y el servicio continúa de la misma manera, totalmente deficiente. En ese sentido, esta semana hemos visto que ha habido varios accidentes, incluso por como consecuencia del correteo de la empresa Nueva Chasca la anterior semana, una señora de 45 años dejó de existir. Estas son las consecuencias que esperemos que no se den y sobre todo con la implementación del plan regulador de rutas se va a establecer contratos para que las empresas sean responsables de estos hechos que vienen como consecuencia de los accidentes de tránsito. En ese sentido, hay la propuesta del consultor sobre las propuestas para mejorar el servicio. Indica lo siguiente, mejorar, digamos, en la programación de gestión de flota. Esto indica mejor frecuencia para que no haya inconvenientes con los correteos, ¿no? Proponer controles automatizados de frecuencias tipo GPS. Las unidades que quieran tener más puntos y ventajas sobre esta licitación de rutas tendrán que tener su GPS que puedan controlar de mejor manera y eficientemente, digamos, las frecuencias del transporte, ¿no? Sistema de caja única de recaudación centralizada y algunos otros temas que vamos a ver en el presente resumen semanal. Veamos. La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Cusco viene realizando obras de infraestructura en varias provincias. En la provincia de Paucartambo tenemos varias obras, no solamente es la carretera que estamos atendiendo a nivel de rehabilitación de Paucartambo-Piscopata-Atalaya, sino también hay otras obras que está ya en camino. Tenemos la construcción del puente Rocotales, también en este momento estamos haciendo a nivel de mantenimiento periódico desde Huancarani hasta Paucartambo, pasando por Dinamarca, para justamente prever la época de lluvias. También de Payajana, que va de Paucartambo a Payajana, es una carretera de competencia regional, lo estamos atendiendo en este momento, ¿no? Entonces, son vías que en cada provincia tenemos planificado atenderlos oportunamente y también nuestro compromiso es a través de estos mantenimientos periódicos tener maquinaria en estas obras, en estas carreteras, maquinaria y personal. Y con eso, si hay alguna emergencia, vamos a subsanar rápidamente, si hay un deslizamiento. Teniendo maquinaria, yo creo que fácil es atenderlo cualquier tipo de eventualidad que se puede presentar en estas vías, ¿no? El funcionario manifestó que ante el deslizamiento como consecuencia de las intensas lluvias se están tomando las medidas de prevención. Hay carreteras que estamos trabajando, sí se han presentado deslizamientos, pero lo hemos atendido rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en la carretera que tenemos desde Colcha, mejor dicho, desde Accha hacia Parco, ha habido un deslizamiento y teniendo maquinaria en la zona, lo hemos atendido rápidamente, en dos días, ¿no? Entonces, la intervención ha sido oportunamente cuando hay maquinaria. En caso de Quillabamba, tenemos también varios tramos que estamos atendiendo a nivel de mantenimiento periódico. Nuestra preocupación siempre ha sido es por la carretera desde Chayuay a Vilcabamba, que requiere otro nivel de estudio. Lo estamos coordinando eso, de qué forma vamos a atender, pero haciendo esfuerzo conjunto con
también con los señores alcaldes, ¿no? En otro momento, acotó que el 2013 la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones tiene proyectos importantes de articulación vial en toda la región. Para el siguiente año nos están asignando presupuesto para carreteras. Vamos a conectar la carretera que va de Colcha hacia Japa. Por esa vía, muchos distritos de Paruro se van a conectar rápidamente a su capital de provincia y también a Cusco. Entonces tenemos la construcción de esta carretera, que son 17 kilómetros. También tenemos mejoramiento de carreteras, rehabilitación de carreteras en caso de Amparaes hacia Huayasuyo, de Lorobachana, que nace de Pello 1, hacia Valle de Yacoyavero. Entonces tenemos la construcción de varias vías y también tenemos construcción de puentes, porque usted entenderá que podemos tener una plataforma operativa, pero si no tenemos también obras de arte bien construidos, igual tenemos problemas. Entonces lo que hemos hecho ahora es para el siguiente año formular los estudios para la construcción de puentes. Con 11 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Consejo Municipal del Cusco aprobó el Plan Regulador de Rutas del Transporte 2012-2022 para la Administración del Servicio de Transporte Público Urbano e Interurbano en la provincia del Cusco. Los resultados, señor secretario. Señor alcalde, los resultados de la votación en el presente punto de agenda es la siguiente. 11 señores regidores han votado a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones. Ha sido aprobado por mayoría el Plan Regulador de Rutas del Cusco. Creo que aquí hay un punto de quiebre muy importante para ordenar el tránsito. Y el trabajo realmente no es de una, dos, tres personas, el trabajo es el equipo en conjunto. Cabe señalar que en la sesión de consejo además se aprobó normas complementarias para la administración del servicio de transporte urbano e interurbano y la declaración de 18 arterias de la ciudad como vías saturadas, es decir, con transporte urbano por estas vías. Esta unidad de transporte urbano aún lleva la huella de la muerte. Hace unos días, Julián Sánchez Criollo imprudentemente atropelló y abandonó a su suerte a la señora Emiliana Quispe Puma, de 45 años, quien perdió la vida en la prolongación de la Avenida La Cultura a la altura del paradero San Miguel. El correteo entre unidades de la misma empresa Nueva Chasca habría producido este grave incidente de tránsito. Este conductor imprudente contaba con 130 puntos en su licencia de conducir, lo cual lo inhabilita para manejar cualquier tipo de vehículo. Sin embargo, este reglamento, que data desde el 2009, aún por desidia de las autoridades municipales, no se implementa en nuestra ciudad. Otra vez el transporte urbano, esta vez en el distrito de Santiago. Unos niños que iban a bordo de este station wagon rumbo al colegio se llevaron el susto de sus vidas cuando fueron colisionados violentamente por esta unidad de la empresa El Mirador. Que si no fuera por este station wagon que provocó este accidente de tránsito, esta unidad de transporte urbano hubiera atropellado a cuanto peatón estaba circulando por esta vía. Pero eso no es todo. Esta semana, la empresa de transporte Batman, unidad tipo M3, nueva, produjo graves lesiones a un pequeño niño de edad escolar. No, sí, al estrellarse con la puerta, el niño cayó pues al pavimento, obviamente, cayó pues al pavimento, ¿no? Entonces el niño cayó de carita, cayó de cabeza, entonces pues no ha sido mucho el golpe, se desangró la nariz, pero el médico ha diagnosticado de que el niño absolutamente no tiene ninguna fisura, no tiene ninguna fractura. Mi niño se llama Eric Alcacruz, tiene 10 años y estudia en el colegio Garcilaso, en San Sebastián. Está alojado ellos en el colegio Santa Rosa. Sí, hay demasiado peligro porque hay bastantes vías que tiene que cruzar para llegar al séptimo paradero para que tome el carro donde debe de dirigirse. El día 3, mi niño salía del colegio a horas de la salida del... Y mi niño se estaba yéndose para mi casa, se estaba dirigiendo y resulta que el transporte Batman le ha chocado con la puerta a mi niño, entonces con el choque es lo que ha caído al suelo. Entonces. Mientras el conductor deslindó su responsabilidad manifestando que el niño imprudentemente trató de ingresar al vehículo cuando la puerta se cerró y cayó de cabeza al pavimento. Bueno, en circunstancias de que yo venía trabajando aquí en la empresa Batman, soy un conductor con categoría 3 profesional y con capacitación continua. Resulta de acá que en el séptimo paradero de subida hacia el Cusco,
hay un paradero en donde los niños del colegio Garcilaso se aglomeran, se amontonan, inclusive están dentro de la pista. No hay un solo policía. Entonces los niños, cuando nosotros paramos, desesperadamente corren al carro, se meten como correos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que algunos conductores también no paran ahí porque ya se ha pasado ya muchos accidentes en ese paradero. ¿Qué hace la policía de tránsito, no? Y yo lo que reclamo es, como conductor profesional, que debe de haber, en horas de donde salen los niños, efectivamente deberían estar pues en el paradero cuidando a los niños, porque son niños que corren, cruzan, no, a pesar que hay un semáforo, a los niños no les interesa eso. Entonces, exclusivamente debería estar un policía de tránsito o una FEMIS cuidando ahí pues a los niños. Los padres de familia y conductores solicitan a las autoridades mejorar la seguridad en esta zona a fin de resguardar la integridad de los escolares. Sí, hay algunos carros que también no respetan el semáforo. Habrá pues algunos cuantos que respetan, ¿no? Pero de todas maneras también uno debe ser responsable. Si ven un niño, hay algunos carros también tienen esa costumbre de jalarlos. No está subiendo todavía bien al carro los niños, los pasajeros, ya arrancan. Entonces también deben de tener bastante cuidado los conductores. Ante el incremento de accidentes en el Cusco, la División de Tránsito de la Policía Nacional esta semana participó de una campaña de sensibilización de accidente de tránsito con papeletas educativas y material gráfico alusivo a la seguridad vial. Exactamente, más que todo es una campaña, no es un operativo, sino es una campaña de sensibilización. Como dice, queremos llegar a sensibilizar tanto a los peatones como a los conductores. El gobierno está lanzando unos spots que dice el cambio de actitud. Eso es lo que queremos conseguir en los peatones y conductores, el cambio de actitud. Mediante estas campañas de sensibilización que están dirigidas y orientadas a prevenir lo que son los accidentes de tránsito. Estamos indicando, el personal está interviniendo a los vehículos con la finalidad de sensibilizarlos e indicarles, sobre todo a los conductores que no conduzcan en estado de ebriedad, y a los peatones la forma correcta en que deben hacer uso de la acera o vía a fin de evitar los accidentes de tránsito. Además, el brigadier jefe de la Oficina de Seguridad Vial dio a conocer las actividades cumplidas en el periodo 2012. Durante el 2012, el Grupo de Instrucción de Educación y Seguridad Vial de la División de Tránsito ha tenido una labor muy ardua. Hemos trabajado en todos los centros educativos en el nivel inicial, primario y secundario. Asimismo, hemos formado a la Patrulla Escolar en Seguridad Vial en los centros educativos para que nos ayuden a colaborar y prevenir los accidentes de tránsito con los estudiantes. De mismo modo, este año se ha descentralizado lo que es la educación y seguridad vial. Tal es así que hemos tenido que viajar a las provincias, diferentes provincias de la ciudad del Cusco, con la finalidad también de capacitar a los alumnos y también a los conductores. De diferentes provincias, tal es el caso de Anta, Paruro, Paucartambo, Quillabamba, Sicuani, ¿no? Y esperamos que el próximo año abarcar un poquito más esto, lo que es la educación y seguridad vial, dirigido sobre todo a que la población tome más atención y preste más atención a lo que es la seguridad vial, todo en prevención a los accidentes de tránsito. Mientras que Polito y Polita, a su estilo, hicieron algunas recomendaciones. Polita, vamos a trabajar hoy día, vamos a sensibilizar a todo el personal, a todas las personas, niños, adultos, acá en la Plaza de Armas. ¿Qué le recomendamos a todos los niños? Sí, Polita, ¿qué recomendamos a los niños? Todos los niños debemos de caminar siempre por la acera, nada de estar jugando en la pista, y sobre todo, recuerda siempre utilizar el puente peatonal. Y aparte, ¿tú ves esas líneas blancas en la pista? Esas líneas blancas se llama crucero peatonal. Utilicemos siempre el crucero peatonal y no olvides obedecer a tu amigo el semáforo. El semáforo te va a salvar tu vida. Recuerden, niños, educación vial es tarea de todos. Todos. Muy bien, sobre todo nuestra felicitación a la Policía Nacional, sobre todo a la Oficina de Seguridad Vial, Polito, Polita y todos los que integran este grupo humano que han desarrollado actividades interesantes en respecto al tema de la seguridad vial en los colegios, en las provincias. Hemos acompañado su labor y nos parece interesante. Hay que felicitarlos porque es la única institución, ¿no?, después de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, que también hace promoción, difunde y hace cursos de capacitación en las provincias, en el Cusco, en las instituciones educativas, pero más no hay otra institución. Los demás van de viaje por todo el Perú, ¿no? Lamentablemente, poco o nada les interesa el tema de la seguridad vial.
Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y después vamos a hablar del plan regulador de rutas, un informe especial de cómo ha acontecido este proceso que va a ser importante para la reforma del transporte y para el ordenamiento del transporte en nuestra ciudad. Pausa comercial y estamos de retorno.